Todavía no. Pero esto sí habría que meterse. Ah, que Venezuela tiene esto. ¿Quién lo tiene? Sí, Venezuela. Y por ende están atacando estos ahí. Es que realmente hay muy poco más de interés que haya. Naval más Ranch. Eso sí nos podría venir bien. ¿Y ahora España se ha vuelto España carlista o qué? Que me interesaría hacer a lo mejor es este. Pero más adelante, vamos a hacerlo más adelante. Ahora mismo no. Voy a hacerlo, pero porque así enviamos al primero, que es al de la capital primero, y luego en unos días enviamos ya el segundo. Todas las tropas estarán aquí, atrincheradas, y podemos enviar el siguiente. The World Economy. Bueno, The World Revolution, ¿no? La calle de Londres. Esto es lo que decía, ¿lo veis? Y ahora estos se moverán como de hay que proteger, hay que proteger. Bueno, pensé que estaría mejor, pero no. Ya lo iremos viendo. Vale. La Legión Negra va perdiendo apoyo. Bueno, de hecho sigue, pero por lo menos sí. Es lo que dice, no ha perdido apoyo.
Como caiga la Unión Británica, es el fin de ellos. Último que quería era más rollo con este tema. Lo ideal es atacar a España ahora. Pero bueno, primero. A ver, 44 no queda mucho. Justo vamos a terminar este. Yo creo que deberíamos poner este de aquí ya. Aunque va adelantado, pero por lo menos. Reservas desmovilizadas, me parece perfecto. Me jode un poco, pero perfecto. Para ellos, claro. O sea, leer la jubilación. Vamos a aguantar todo lo que podamos esto. Y les ponemos. Y es eso, a la medida vamos esperando. Esto como cada vez será más reciente, por así decirlo, es 0.31 tal, pero luego aparte el día esto tal que va acumulándose, por lo tanto. Va haciendo eso todavía más barato. Venga, vamos a liberar el átomo. Costa Rica le asaltan por ahí. Nuclear encima. O sea, el del 45 encima nos va a dar 100%. Nada, qué coño, me voy a pillar ya porque si no esto se acumula demasiado. Lo haremos, pero ahora con este mejor. Así lo vamos abaratando cada vez más. Y con esto lo que haremos será saltar todo eso de ahí. Las dos Sicilias, salvo por ese territorio, te aún unificado Italia casi. Espíritu legionario. War Plan Red. Bueno, es que nos hemos. Esto lo tenemos que ir viendo. Austria ahí se han liado porque han pillado el norte. Y no sé si liberarán Italia, si eso entregarán a alguien. Inglaterra.
Por cierto, ¿verdad? Inglaterra no tiene árbol de focos. Escocia y Gales sí. Pero me sorprende que Inglaterra no tenga focos. Bueno, como esto no le tengo reclamación. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué? ¿Y el Gran Ducado de la Toscana? Hostia, tiene focos. Ay, qué bueno. Segundo Renacimiento. Me apasiona. Eso sí, no se pueden expandir, pero... O sea que las dos Sicilias han decidido no hacer nada ahí. La restauración borbónica. Ya que ha decidido hacer la República de Italia. ¡Fua! ¡Oh, Dios! ¡Qué meme! Lo único que decir es que lo de la Toscana me parece mítico. Ahí te decir, ¡guau! El Duque de la Toscana. Yo sigo pensando también que a Italia habría que meterle bien ahí de cositas. Esto lo tenemos bien. Nada, lo pongo ya porque si no luego se me acaba pasando. A ver, España será la línea de entrada para lo que quiero hacer, así que ahí iré a por ello. Y luego ya a ver qué podemos hacer, ¿no? Somos embargados por Venezuela. Venezuela me quiere embargar. Me quiere romper los vidrios. Ay, Dios. A ver, es que por un lado la serie yo la quiero continuar. Pero porque me mola. La serie me está molando. Pero creo que para vosotros a lo mejor puede ser un poco coñazo. Así que voy a hacer lo siguiente. Me voy a poner como gran objetivo acabar con Alemania o no sé. Es que la serie... Tampoco... Me lo tengo que pensar. Pero vamos. Es cierto que como está ahora la situación con la Unión Tecnócrata de América... Ahora mismo está bastante bien, la verdad. Podría ser mejor, pero es eso. Es que la clave sobre todo es tener bien los puntos y sobre todo luego esto. Esto sería la clave. Meterle ahí luego bombas atómicas a todo Dios. Eso ya puede ser mágico. Bueno, esto de los reactores...
De acuerdo, eso ya está bien. A ver si podemos ya conseguir esto para el tema de desembarco. Puede ser bastante útil. El tema de la tecnología es este de aquí, 63. Podemos mandar, yo creo que a todos estos de aquí casi, porque si son 100, los mandamos de 12 en 12. En lugar de 6 en 6 o algo por el estilo, lo mandamos de 12 en 12. Hacemos 12-12. Por todos los lados y la liamos. Revolución de la educación. Master of the West. Es que estoy muy pensativo por esto. A ver, alemanes no creo que vaya a ser un gran problema. Pero claro. ¿Cómo? Ah, sí, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Claro, es que estoy pensativo. Luego, división motorizada. Es que la podemos liar muy bien. Si lo hacemos en condiciones, por supuesto. Sería cuestión de verlo. Pero es que, claro, sigo pensativo porque, a ver, realmente es ahora mismo ponernos con la tecnología para a lo mejor alargar un poco más la serie, pero claro.
Vale, ahí. Y faltaría uno solo. Grecia es enmarcando en un territorio que históricamente tuvieron, que fue la zona de aquí, es que la podemos liar mucho. Yo desembarcaría todo aquí por el norte y luego. ¿Cuántas tropas tienen, de hecho? 1988. Yo creo que pues puede ser muy bueno esto ahora. No, espera. No pensé que iba a agarrar esto. Panteras negras ahí incluso. ¿En serio me lo estás diciendo? Algo falla aquí, algo falla. Pero lo voy a volver a hacer. Los ponemos aquí. Esta vez no lo he seleccionado para nada, de ningún modo. Ahora bien. Bueno, Galicia más que rodeada. Venga, voy a poner otro por Bilbao, simplemente por tocar un poco las narices luego a la peña y la liamos.
Yes, sir. Attention. Fall in. Vale, lo dejo así, anda. Los preparamos. Los voy a preparar ahí para que nada más esté el asalte. Cogemos los barcos. Son cuatro de nada, pero bueno. ¿Llegarán a donde quiero que lleguen? No. Bueno, es verdad, los estamos preparando en... Pero podemos mandarlos aquí. A ver si esto ayuda a que lleguen más lejos. A lo mejor incluso lo apropiado sería más ahí. Pues no puedo asaltar España, entonces. Por mucho que yo quiera y me ilusione, no se puede. Pues cambio de planes. Habrá que asaltar a la Entente. Y la Entente, claro. Anda, ¿no? Que es... Hombre, pero si esto ya los tenemos ahí. Expandir la revolución. Es como... Es hacer el gilipollas, básicamente. Y claramente estos estando en lucha, lo último que quiero hacer es joderles. Nada, pues la serie yo creo que la voy a dejar. O sea, lo único... Voy a hacer una cosa. Pauso y simplemente por ver cómo quedaría el mapa del mundo con los tecnócratas, pero no voy a ponerme a anexionar todo, ¿va? Hasta ahora. Vale, ya lo he hecho. Sobre todo ha sido principalmente porque no... Es que lo piensas... Bueno, si esto... Victoria Nadagua Clinque... Vale... Es que si lo piensas, tardaríamos mucho y no quiero alargar mucho la serie porque me gustaría que tuviéramos alguna que otra más antes de la llegada del nuevo DLC. Y claro, ya llevaría bastante episodio más que lo estoy grabando en el momento en que vais a iniciar a ver la serie anterior, o sea que imaginaros simplemente. Pero bueno, el cambio de nombre me gusta ya, lo de Unión Tecnócrata. Y es... mundial, ¿no? O sea, ahí el gobierno mundial, 42 millones. No sé si me saltarán para formar los mini o lo que sea, pero vamos. Me dicen lo de los materiales y poco más. O sea, es que nosotros directamente hemos hecho ahí como de, venga, el mapa mundial. Buah. 2985, o sea, sería un hecatombe, pero bueno, la cosa está de que vierais un poco cómo quedaba, si hay algún super evento final de Oppenheimer ahí, me pongo pepino, no sé qué, en plan ahí o algo por el estilo, pero no ha habido eso. Lo que sí es que había un foco, era este, ¿no? Uf, o sea, es que imaginaros, simplemente hubiéramos tenido que luchar por pillar San José, que era el este, y ya otro slot adicional y esto. Simplemente quiero verlo así un poco y ver al final el... un poco el resultado, ¿no? Incluso llevamos 42... 2 horas 42 minutos 58 segundos. Uf. Nada, de todas formas lo cortaré y tal. No quiero alargarlo mucho. Aunque si se alarga demasiado, pues entonces sí, pero ahora mismo no.
Como hemos hecho el fulanés, ahora ya no va tan lento. Pero es solamente por ver si cambia algo más, lo de Adrien Fournier. Pero es que no he visto facción más rota que esto, ¿eh? Si algún día juego MP, me tiro para esta dirección porque los tecnócratas están rotísimos, ¿eh? Es increíble, pero están rotísimos. Yo te diría, a lo mejor Alaska le supera, ¿no? Por rotura, pero poco más. Pero es que Alaska está diseñado para destrozar a todo Dios. Alaska está destinada a ser, vamos, destruir a todos. Pero si es de manera seria, yo pondría a esto a nivel de Lovecraft, pero yo te diría que incluso más. O sea, ahora mismo la mejor de Estados Unidos es esta, sin dudarlo. O sea, todo lo que tenemos de tecnología y tal, o sea, no te vas a quedar retrasado nunca. Lo único que a lo mejor eso. O sea, Weinstein. Venga, después de Lincoln. Ya por el meme. Nada, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado la serie. A mí me ha encantado. Lo que pasa que, claro, dije, coño, quiero alargarlo, quiero alargarlo. Digo, venga, que no sé qué tal. Y digo, es que es imposible. O sea, no, no podríamos hacerlo sin una superguerra así de buah. Y ya os digo yo que sería muy complicado, pero bueno. O sea, en el sentido de, venga, pues atacar a Brasil. Venga, vamos a pillar ahí y tal. Lo podríamos haber hecho, pero a la vez se hubiera alargado de más y no quiero eso. Yo quería algo ya, guerra mágica contra Alemania, pero veía que se me alejaba, imposible. Así que nada, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado la serie, cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo. Deus Bult.